La feria del libro anarquista, ¿no? Agradecer a la CNT, agradecer a la CNT que nos invitara, que siga invitando a la Irola a participar en este evento. Del Centro Internacional de Estudios Anarquistas, y bueno, nos va a contar un poco también el exilio, el cual el exilio, y va a enlazarlo un poco con la presentación de este centro creado en Lausanne, y que ella nos va a explicar mejor. Bueno, como les dije antes a Lucio, como las ideas libertarias mantienen joven, pues yo me presento como una joven, y os voy a hablar un poco de mi recorrido de exiliado en Francia, y después os hablaré del CIRA, Centro Internacional de Investigaciones Anarquistas, ¿no? ¿Qué tocará? Soy el traductor y el impostor que va a hacer de autor, porque el autor, que sería quien debería estar aquí, no puede estar, no porque no le gustase. Pues arratsalde León, buenas tardes, gracias por acudir. Vamos a dar comienzo a una presentación y también una charla en torno a las reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos a cargo de las compañeras de la Asamblea Antifetista de Madrid, que también vienen representando un poco a 824 Ediciones, que ahora nos contarán ellas un poco
la distinción que tienen y cómo comparten espacio y demás. El único problema a los conflictos sociales. En este capítulo del libro pues, nos dedicamos a reflexionar sobre estas cosas. Se atrofie, lo que tiene que ocurrir es que haya pasividad, ¿no? Que es como mirar a otro lado, no mirar hacia lo de ese ser que nos puede crear empatía. Después, como era un poco despistado, dejó una bandeja el chanclo a mano. Ha entrado, seré su dulce esposa, un cuerno frito. Has dado tu palabra, principito, precioso mío. ¿Sí? Lució Riquete. En su lugar, disimuladamente dejó sus zapatillas amarillentas. En cuanto salió el sol, salió su alteza. A la madre de paz le da miedo volar. Neuron, eskerrik asko guzti hori etortzeagatik, dakizuen moduan, zenekek antolatzen da Bilboko liburuan artistaren azoka, eta honen inguruan gau, hitzaldi bat egiko dugu, eta liburu baten aurkezpena. Fernando Barbero, que va a presentar su libro Anarquistas Vengadores, y también después va a continuar con la charla de la propaganda por el hecho a ambos lados del Atlántico. Y nada, vamos a empezar, ¿no? Muchas gracias a los dos, que se llamó la propaganda por el hecho. Que fue algo contra natura, como después veremos. Fue el primero que habló de la propaganda por el hecho. Hacer algo para que tuviera una visualización ante la clase trabajadora. Llevamos 20 minutos allí de a ver si impacto durante. Bienvenidos al fin de la historia, a la muerte de la filosofía. Una señora en las noticias que dice que le han dicho que todo está controlado, que no pasará nada. Pero las imágenes del infierno estallan entre misiones y del vientre de la tierra abrasada veo emerger los vapores de la polución exquisita. Bienvenidos al fin de la historia. ¿Quién me iba a preguntarte? No se me ocurriría. Seguro que tenía que hablar de mis rarezas, trocitos de poemas que encontraron un día, una canción que había, y el rayo que nunca cesa, y a la tarde de la lluvia, y al rayo que nunca cesa. Que en mi espalda hiciera un hueco, que mi pecho abre amargo, como látigo y esposa restallando mi pellejo, que hoy se arruga más viejo. En mi espíritu cae pesado un aliento que me ha condenado a sostener a plazos un mundo ciego donde fiscales, jueces y abogados. Que mamá, yo quiero ser alguien y combatir el temporal. Dios existe y es un psicópata funcional, misógino, clasista, nada intelectual. Dios existe e insiste en no aplastar al capital, en observar pasivo cómo nos matamos sin parar. Dios existe, triada invencible, dinero, poder y estructura social. La mano que me meta, ¿quién iba a preguntar? No se me ocurriría, seguro que te...